Antonio, cuéntanos. ¡Qué guapo estás! Muy guapo. Mira, pues te iba a decir, Nuria, que el tiempo... Bueno, muchas gracias por el piropo, ¿eh? Pero quien se ha puesto guapa es la ciudad de Sevilla. Para vivir una Semana Santa muy esperada, había muchas ganas después de la pandemia. Y te iba a decir que yo no sé si el tiempo acompaña, si esa frase está bien dicha, porque desde luego para quienes visten su túnica como nazareno lo tienen que estar pasando un poquito mal, ¿eh? Porque después te contaré qué temperatura tenemos a esta hora aquí en la antigua ciudad. Pero desde luego, fíjate qué luminosa está, y estamos precisamente viendo el cortejo de la Hermandad de la Paz, que fue precisamente la primera en salir a la calle en este Domingo de Ramos, y el paso del Señor de la Victoria. Y estaba yo aquí precisamente conversando con algunos sevillanos que me decían qué ganas teníamos de recuperar esta tradición. Pues sí, es verdad que teníamos muchas ganas y, vamos, se nota en la calle que está todo el mundo deseando verlo. ¿Qué ha hecho una sevillana como tú cuando esta mañana ha amanecido y veías que sí, que había cofradías en la calle? Yo estaba súper nerviosa, llevo una semana por lo menos súper nerviosa, y con mis amigas todas hablando de eso, que teníamos muchísimas ganas de que llegara ese momento, y aquí estamos disfrutando. Y la ciudad acompañando, ¿no? Porque muchísima Totalmente. Gente en la calle, todos disfrutando de la Semana Santa como lo sabe hacerse. Así es, sí, sí. O sea, la gente tenía ganas y está acompañando. Pues ese es el ambiente que se respira por aquí, Nuria, ¿eh? Y desde luego al paso de las cofradías, pues esa señal de respeto que también se vive, porque venir a Andalucía a disfrutar de la Semana Santa no es... No sé si me escucha, Antonio. Venir a compartir la forma en Antonio, que ¿me escuchas? El fervor y la pasión. Dime, Nuria, dime. Que no, que estaba... Juan había reconocido la calle. Sí, estás en la calle Arcea, que sí. ¿Verdad? Oh, claro, tenemos, mira, justo detrás tenemos el Arco del Postigo. Claro. O sea, que estamos justo en el centro. Estás en el Arenal, Sevilla, en mi barrio. Estamos en un lugar emblemático para ver pasar cofradía. Exacto, un barrio muy torero, por cierto, ¿eh? Claro. Yo no sé si. Claro, si amigo, te das algún que otro capotazo, pero oye, bueno. Oye, y Antonio, una cosa, está. Parece que está un poco nublado, ¿no? Bochorno, ¿no? Bueno, pues fíjate, estamos al resguardo de estas calles, pero efectivamente hace más bien bochorno y un sol prácticamente radiante, porque hay muy pocas nubes, pero es verdad que hay que buscar el cobijo de las calles estrechas y un poco ese fresquito que corre en las bocacalles, porque si no, desde luego que el sol es de justicia. Y una cosa, Antonio, ¿es fácil irte de una calle a otra por la cantidad de gente? Mira, se dice, Nuria, que en Sevilla hay que saber moverse entre la bulla. Y precisamente un día como hoy hay que ponerlo en práctica, porque hay que buscar precisamente las formas de cruzar de una calle a otra, saber evidentemente los puntos imposibles, ¿no? Donde están las sillas y donde no se puede cruzar, pero luego también es muy fácil pues tener de frente los pasos, es decir, que no es imposible y no se tienen que ver de lejos. Es muy fácil, pero ¿cuántas horas llevas ahí hasta que has conseguido pillarse? Más privilegiado. Nada, Nacho, te garantizo que en 10 minutos nos hemos plantado aquí. Claro, la verdad es que llevamos 2 años sin Semana Santa en Sevilla, supongo que estarían todos con muchas ganas de salir a la calle. Yo no sé, Antonio, si hablando con la gente por ahí has notado que hay más gente que en otras Semanas Santas que antes de la pandemia, o la gente todavía le tiene respeto, va con la mascarilla y se aparta un poco. Claro, esa era la otra prueba de fuego, ¿verdad? Y eso es lo que le podíamos preguntar también a los sevillanos. ¿Estáis notando que la gente se ha vuelto a echar a la calle como antes? ¿O quizás esto es menos público de un Domingo de Ramos en Sevilla? Incluso más, diría yo. Es prácticamente imposible encontrar sitio de última hora. Hay que ir con bastante antelación porque si no es prácticamente imposible verlo de primera persona. Lo que tú decías, Nacho, ¿eh? De hecho, estos sevillanos llevan aquí ya bastante tiempo y por eso están disfrutando en primera fila. Pero efectivamente, mucha gente en Sevilla, mucha gente que tenía ganas de volver a echarse a la calle, y es verdad que en ciertas aglomeraciones se ve alguna que otra mascarilla, pero hoy se hace muy difícil por esa alta temperatura. ¡Ay, qué gusto estar disfrutando ahí, sí. Antonio! Luego volvemos contigo. Disfrútala por nosotros. Oye, yo, es verdad ponte, que... Y ponte la corbata, Antonio. Yo no he estado nunca en la Semana Santa de Sevilla. Yo sí. Es algo que me encantaría ver. Merece la pena verla independiente.